Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Voy a empezar por agradecer a cada uno de ustedes por estar iniciando este curso para el desarrollo de competencias digitales. Quiero decirles que en realidad este es un momento importante, no solo para este año, sino en realidad en la vida de la universidad. Y quizás por eso valdría la pena tomarse unos minutos para platicar la situación en la que estamos. Miren, no solo se trata de que la Universidad Autónoma de Chiapas tiene que adaptarse, como el resto de las universidades, literalmente del mundo, a un entorno distinto, a unos requerimientos diferentes. La verdad es que si volteamos las universidades del mundo, las universidades españolas, hace poco las universidades gallegas empezaron a establecer desde el gobierno, lo que llaman la Xunta de Galicia, ellos empezaron a establecer las reglas para moverse justamente a una enseñanza durante el segundo semestre de este año, una enseñanza digital, a una enseñanza virtual. O podemos pensar en el sistema de universidades estatales de California, que también decidieron que este año el resto del año ya no van a regresar a las aulas y todas las clases van a ser virtuales. No es fácil. El mismo MIT, que es una de las grandes universidades, una de las más importantes y las más desarrolladas en materia tecnológica, que lleva muchos años dando sus clases a través de estos medios, pues está ajustando y desarrollando un nuevo modelo para lo que son los requerimientos actuales. Y hablando en México, pues tanto la Universidad Nacional Autónoma de México, el TEC de Monterrey y las universidades públicas grandes como la UDG o la Autónoma de Nuevo León, han venido moviéndose hacia allá. Digamos, el contexto mundial hace que todos los profesores universitarios, que todos los catedráticos, tengan que desarrollar estas capacidades digitales que en este momento aquí en la Autónoma de Chiapas, pues no las habíamos visto como una área pues dedicada justamente a la universidad a distancia, pero poco más, no como parte de las habilidades del día a día, o por lo menos no como la mayoría de las habilidades o las competencias de un profesor. La inmensa mayoría de nosotros, pues estamos acostumbrados a dar clase ya en el salón y a ver la cara. Dar clase en el nuevo, con las nuevas herramientas digitales es todo un desafío. A mí me acaba de pasar con un programa de posgrado que tenía ajustado para otra universidad estatal y que pues en esta ocasión me tocó darlo a través del Zoom. La verdad es complicado. Pero bueno, al margen de que es parte, digamos, de una necesidad global en las competencias digitales, yo quiero hablarles de la situación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Quiero empezar por explicarles que el contexto nacional y lo que se avecina como una crisis financiera difícil para el Estado mexicano, donde los recursos que tradicionalmente venían del petróleo y de la recaudación fiscal van a estar complicados de obtener, explican pues los mensajes que hemos recibido y lo que vemos en la Administración Federal sobre el recorte del 75% del gasto corriente. El hecho de que hablando con el subsecretario Concheiro, el doctor Concheiro, muy amablemente ha estado pendiente de nosotros, me decía que él le ha quedado claro que ya no va a tener aguinaldo. En ese contexto nacional de restricción económica, nuestra universidad queda especialmente vulnerable. Hay que decirlo con claridad. Nosotros, en este sentido, llegamos pues en muy malas condiciones a un tema que ya es difícil para una universidad, entre comillas, sana. Para nosotros, con unas finanzas endebles, pues la situación es complicada. Ustedes saben que nosotros tenemos un ingreso que no cubre ni siquiera el pago de la nómina total. Eso explica el tamaño de la deuda que tenemos. Pero además, y lo más triste de todo, es que nuestra universidad, en estricto sentido, no ha desarrollado mucho del potencial que tiene. El último comentario que recibí de la Dirección General de Educación Superior Universitaria de la SEP es que nuestra universidad, con el total de profesores que tenemos, con el total de presupuesto, pues en realidad solo tiene una parte de la matrícula que debería de tener. Los 22.600 estudiantes que tenemos no se comparan
a universidades con el mismo presupuesto y el mismo tamaño. Por ejemplo, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco tiene más o menos ese tamaño y tiene 31 mil estudiantes. En esa lógica, tendríamos que pensar que nosotros no hemos alcanzado, no hemos crecido como deberíamos de crecer. Y esa ausencia de crecimiento, esa carencia o ese potencial no alcanzado, resulta todavía más complicado, más doloroso cuando nos damos cuenta que somos la universidad pública del estado de Chiapas. El estado de Chiapas es uno de los estados que más difícil tiene el tema de la cobertura a nivel superior. Oaxaca y Chiapas son los estados que más atrasados estamos. Nuestra cobertura del 23% implica que la cobertura estatal, es decir, solo el 23% de los jóvenes en Chiapas que pudieran estar en la universidad lo están, lo pueden comparar con la media nacional, que es 39.8, o lo pueden comparar con la Ciudad de México, que supera el 97%. Resulta que en Chiapas, entonces, existe una cantidad de estudiantes muy potenciales, estudiantes que deberían ser, jóvenes que deberían ser estudiantes, y en esa que no están en la universidad. Son casi 380 mil muchachos y muchachas que deberían estar en la universidad, que tienen ese derecho a la educación superior y que no lo están haciendo. En ese sentido, yo les pido que por favor lo consideren así. Digamos, una de las partes más importantes de la universidad es cumplir con su obligación y nuestra obligación. Claramente es con una sociedad que tiene los índices de marginación y de pobreza más altos del país y por lo tanto nos corresponde a nosotros incidir para que esta situación cambie. Les puedo decir, y estoy convencido, que ser universitario es un privilegio y para nosotros el trabajo universitario en Autónoma de Chiapas es todavía más importante porque lo que hagamos o lo que dejemos de hacer va a incidir en el futuro del Estado. En esa lógica, pues yo solo voy a acabar con expresándole a cada uno de ustedes una muy sincera y muy profunda felicitación. Creo que lo que están ustedes haciendo, lo que están empezando a hacer, demuestra su compromiso y su cariño, no solo con la Universidad Autónoma de Chiapas, que para muchos de nosotros también es nuestra alma mater, sino también muestra el compromiso y la voluntad de servir a un Estado que es el que le da sentido a esta universidad. Y la verdad es que ese lema de la universidad solo se puede volver auténtico con un conjunto pequeño de actos y de acciones que muestren ese compromiso que tenemos. Y el hecho de que ustedes estén empezando este curso me parece que refleja y que da sentido a esta idea de que refleja o que está contenida en el lema de la universidad. Entonces, pues les reitero mi reconocimiento y mi felicitación por haber asumido ese papel, esa responsabilidad y fortalecer sus competencias digitales. No me resta más que expresarle mi reconocimiento a la maestra Gabriela Gómez por el trabajo tan destacado en este programa y, por supuesto, al doctor César Coutinho, director general de esta universidad virtual. Y esperamos que este, que es un curso que pues marca camino, se replique muchas veces, que más compañeros académicos asuman este compromiso y se acerquen a desarrollar esas competencias digitales y que también podamos tener otros cursos que fortalezcan y profundicen muchas de las competencias que empezaremos a desarrollar todos como profesores. Así pues, como todos, estoy convencido que es con este conjunto de actos pequeños que demuestran el compromiso que nuestro lema universitario se volverá o demostrará tener un sentido profundo e incidirá en la transformación de nuestro Estado. La conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Muchas gracias y mucho éxito.